Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante de salud y que para todos ustedes seguramente es algo conocido. Vamos a hablar un poco sobre esta glándula que todos nosotros poseemos en el cuello, que se llama la glándula tiroides, y obviamente todas las afecciones que pueden presentarse a partir de la misma. Ustedes saben que a veces uno comenta que puede estar mal de la tiroides cuando está con sobrepeso o cuando está muy delgado. Entonces vamos a ver qué tanto tiene esto de cierto y de qué manera se relaciona el peso y otras, por supuesto, condiciones más con esta glándula tan importante y, por supuesto, cuál va a ser la manera desde el punto de vista, desde el enfoque médico, de afrontar esas situaciones y cómo ustedes pueden acceder a los tratamientos para el mismo. Así que el día de hoy, como siempre, vamos a estar atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 0422-1618, y también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, por @BioMejorTV. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a mi invitado del día de hoy, vamos a revisar una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Los nódulos tiroides son bultos sólidos o llenos de líquido que se forman justo dentro de la tiroides, una glándula pequeña ubicada en la base del cuello, justo encima del esternón. La gran mayoría de los nódulos tiroides no son graves y no causan síntomas. El cáncer de tiroides presenta tan solo un pequeño porcentaje de los nódulos tiroides. Por lo general, no sabrás que tienes uno hasta que el médico lo descubra durante el examen médico de rutina. Sin embargo, algunos nódulos pueden crecer lo suficiente como para hacerse visibles o dificultar la respiración o deglución. Algunas de las causas pueden ser deficiencia de yodo, crecimiento excesivo del tejido o quiste de tiroides. En algunos casos, los nódulos producen tiroxina adicional, una hormona secretada por la glándula tiroides. La tiroxina adicional puede causar síntomas como el hipertiroidismo, por ejemplo, adelgazamiento sin causa aparente, aumento de la sudoración, temblores, nerviosismo o latidos del corazón irregulares o acelerados. Algunos pocos nódulos son cancerosos, pero no es posible determinar qué nódulos son malignos según los síntomas solamente. La mayor parte de estos son cancerosos de lento crecimiento y pueden ser pequeños cuando se descubren. Los casos de cáncer de tiroides agresivos son pocos frecuentes, pero estos nódulos pueden ser grandes, firmes, fijos y de rápido crecimiento. Amigas, amigos, estamos de regreso. Hoy en Viva Mejor vamos a hablar sobre los problemas de la glándula tiroides. Y para eso tengo la compañía de un excelente invitado, especialista y, por supuesto, gran amigo. Se trata del doctor Carlos Alberto Solís. Él es endocrinólogo. Él es exalumno de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene una maestría en nutrición clínica internacional, es vicepresidente de la Sociedad de Endocrinología Núcleo Guayas, miembro de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio, médico del año en el Hospital Universitario de Guayaquil y es actualmente el responsable del servicio de endocrinología en el Hospital General del Norte de Guayaquil, y es Seibos. Es todo un honor que nos acompañes el día de hoy, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Javier. La verdad que antes que nada quiero agradecerles la invitación y por sobre todas las cosas, realmente de corazón, como un católico más, sentirme muy orgulloso porque en el tiempo que uno está fuera, ver el desarrollo que ha tenido la facultad y más que nada este tipo de iniciativas científicas a la sociedad son lo que marcan la diferencia de nuestra universidad. Felicitaciones. Muchas gracias, Carlos. Ahora, ¿qué te parece si para
dar una pequeña introducción al tema del día de hoy, nos hablas un poquito sobre la glándula tiroides. Pues todos sabemos que tenemos diversas glándulas en nuestro cuerpo, tenemos la tiroides, el páncreas y demás, ¿verdad? Pero en particular, ¿cuál es el trabajo de esta glándula que ya se mencionó en la nota que vimos previamente? Se encuentra en el cuello. Correcto. ¿De qué se encarga la glándula tiroides? La glándula tiroides es una glándula bastante pequeña. En realidad tiene la forma de una mariposa, o mucha gente la describe como una H, con un lóbulo tiroideo izquierdo y un lóbulo tiroideo derecho, unidos por un puente que nosotros lo denominamos istmo. Okay. En realidad es la encargada de producir hormonas tiroideas a través de un estímulo que se da en el cerebro de otra glándula que impulsa la necesidad de la producción. Parece mentira, pero las hormonas tiroideas están integradas a todo el metabolismo general de nuestro cuerpo. Yo te podría decir en términos muy prácticos es que es el velocímetro de nuestro metabolismo. Si yo tuviera un auto y yo tuviera que acelerar o tuviera que frenar, esa acción la genera la glándula tiroidea. ¿Por qué? Porque primero permite la energía que necesita nuestro cuerpo para generar múltiples procesos funcionales y segundo, le da la velocidad a través de esta energía con la producción de la hormona. Entonces, si yo a grandes rasgos tendría que resumir qué hace la glándula de tiroides, pues es la encargada de marcar las etapas de la velocidad del metabolismo de un ser humano. Me parece fantástica tu analogía, esto del velocímetro. Y como tú bien lo has dicho, pues la glándula tiroides, mis amigos, es una glándula muy importante, parece insignificante en relación a su tamaño, ¿ya? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, se encuentra aquí más o menos a la altura de el, donde tengo el nudo de la corbata, ¿ya? Pero es extremadamente importante debido a que estas hormonas que libera, que se conocen como hormonas tiroides, ¿ya? Como bien lo dice Carlos, se encargan de acelerar o disminuir el metabolismo. Ahora, quisiera que para que todos nuestros amigos lo entiendan un poquito mejor aún. Y bueno, ¿y a qué te refieres con metabolismo? ¿No? Porque muchas veces dice, bueno, pero el metabolismo, ¿qué es el metabolismo? Correcto. Cuando tú haces cualquier proceso, inclusive, supongamos, tú tienes una serie de sustratos que consumes, proteínas, lípidos, carbohidratos, ellos tienen que dentro de nuestro cuerpo generar una descomposición. Y esa descomposición lo hacemos en nuestras células. Nuestras células producen una serie de mecanismos que generan esta degradación. La velocidad, la energía, el ATP básico, que es el que hace que la fuerza energética de la célula funcione, la da la hormona tiroidea. Por eso es que muchas veces, y te escuchaba al comienzo y hacía como iguana, porque en realidad lo explicaste bastante bien, el peso es un marcador del funcionamiento de la glándula tiroidea. Por ahí hay muchas mujeres que se meten a muchos tipos de dietas y no bajan, y te cuestionan, y no bajo, y no bajo, y por ahí puede haber un problema de la tiroides. Al mismo tiempo, una persona puede ser muy lenta o puede tener problemas para adaptarse a estudiar. Puede ser un paciente hipotiroideo. El otro extremo, una persona que es extremadamente hacendosa o es muy rápida. Acelerada, como dicen vulgarmente, ¿no? O tiene déficit de atención. Muchas veces parece mentira, pero algunas personas, tanto en el extremo de la lentitud que lleva a la depresión, porque para esto, de los 50 síntomas que vamos a hablar sobre los trastornos tiroideos, hay hasta depresión ocasionada por hipotiroidismo y hay paranoia y trastornos psiquiátricos en el hipertiroidismo. Nos ha tocado que pacientes que, entre comillas, han sido denominados como psiquiátricos, haciéndoles exclusivamente una evaluación tiroidea, hemos descubierto problemas. Entonces, sí, está involucrada en muchas cosas. Lamentablemente no es externa, como tú lo dices, porque no la vemos. O sea, la mayoría de gente ni siquiera se la puede palpar. Está a la altura de la nuez de Adán, como dicen en los varones. En las mujeres no se las puede sentir. Pero quienes somos expertos o quienes tenemos un poquito más de experiencia, sabemos cómo se hace la palpación y empezamos la investigación.
Qué interesante. Entonces, para continuar con la analogía que tú hiciste inicialmente, esto sería más o menos que el metabolismo no es otra cosa que esa transformación, ¿verdad?, de nutrientes en energía. Es decir, es como lo que, si nos comparamos con un vehículo, tú le pones gasolina al carro, pero el carro tiene que transformar, ¿ya?, esa gasolina en energía, que hace que el carro se mueva. ¿De acuerdo? Y en el, digamos que como parte de esa transformación, no solamente el carro se mueve, sino que se libera calor. El carro se calienta, el motor se calienta. Algo parecido nos ocurre a nosotros, a nosotros también. Porque quiero conectar esto porque más adelante, cuando hablemos un poco de los síntomas, pues también veremos que la temperatura también se puede ver afectada cuando hay alteraciones de la tiroides, ¿verdad? Entonces, nuestro metabolismo es equivalente a eso, a esa transformación de la gasolina en energía, ¿ya? Y la tiroides lo que hace es apretar el acelerador o disminuir el acelerador, y asimismo, pues, para que nuestros amigos televidentes pues ya tengan bien claro el asunto, por eso es que hay personas que efectivamente cuando tienen, digamos, el acelerador muy apretado, está muy rápido, ellos también están acelerados, y asimismo lo contrario. Así es. Perfecto. Entonces, ahora, antes de continuar con el tema, me están diciendo que ya tenemos que hacer una pequeña pausa, pero quiero que en un minutito nada más, nos comentes un poquito sobre qué hay de esa otra glándula que es la paratiroides. Correcto. ¿Ya? Y si es lo mismo que la tiroides o no. Correcto. ¿De qué se trata? A ver, en la paratiroides es un poco más complejo el tema, uh-huh, porque está detrás de la tiroides. Uh-huh. Son cuatro, tienes dos arriba y dos abajo, uh-huh, están en los polos superiores y polos inferiores de la tiroides. Uh-huh. Sí interactúan mucho con el metabolismo, pero es más con el metabolismo de calcio-fósforo. O sea, okay, no tiene realmente implicación directa. Lamentablemente, y para hacerlo rápido, existen tres enfermedades o tres condiciones en las cuales las tiroides son investigadas. El aceleramiento, que uh-huh, viene a ser el hipertiroidismo. Uh-huh. El enlentecimiento, que es el más común, que se llama hipotiroidismo. Y la presencia de masas, que son los nódulos tiroideos. ¿Por qué te digo lamentablemente? Porque el hiperparatiroidismo o la condición de enfermedad de la paratiroides es muy rara, uh-huh, de manera primaria, pero es más común cuando tú haces cirugías de tiroides y por el efecto mismo de la cirugía te llevas las paratiroides y condicionas problemas. Pero en la práctica es más común las enfermedades tiroideas que las enfermedades de la paratiroides. Es decir, y para concluir solamente esta idea, las paratiroides son otras glándulas, son correcto, glándulas diferentes, correcto, pero que están ubicadas atrás de la en tiroides. La parte posterior, entonces, sí, digamos que anatómicamente están relacionadas, están ahí juntitas, pero que tienen funciones completamente distintas. Totalmente distintas. Ok, ¿qué te parece entonces? Hacemos ahora sí una pequeña pausa, amigas, amigos. Encantado. No se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre los problemas de la glándula tiroides en compañía del doctor Carlos Solís, endocrinólogo. Recuerden que, como siempre, vamos a estar atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Así que, bueno, Carlos, pues bien, en el primer bloque estuvimos hablando un poco sobre de qué funciones se encarga la glándula tiroides, dónde se encuentra ubicada, y hemos comentado que esta glándula básicamente es como el velocímetro de nuestro cuerpo, que nos puede acelerar o nos puede enlentecer. ¿Qué te parece si ahora empezamos a leer algunos enunciados que nos tiene preparado nuestro equipo de producción para ver si se tratan de mitos o verdades? Ok, leamos el primero.
¿No lo tienen en pantalla todavía listo? Ahí va. Dice, ¿son fáciles de diagnosticar los nódulos tiroides? Bueno, justamente tú mencionabas algo al respecto de esto, ¿no? Que es una glándula relativamente pequeña y que pues nosotros no la percibimos con facilidad. Y cuando existe algún nódulo, ¿sí? Primero acláranos qué es un nódulo. Correcto. ¿Sí? ¿Cuál sería el potencial peligro de tener un nódulo? Y ahora sí, pues, si es que realmente son fáciles o no de detectar. La pregunta es perfecta. Uh-huh. Empecemos diciendo las cosas como son. Uh-huh. ¿No? El nódulo tiroideo es cualquier conformación celular de la glándula que sea diferente a la estructura de la glándula per se. O sea, uh-huh. es un tumulto de células, ¿no? Lamentablemente, entre comillas, lamentablemente ahora hay un sobrediagnóstico de los nódulos tiroideos uh-huh. debido al fácil acceso a realizarse ecografías de tiroides. Okay. ¿Okay? Si tú a mí me haces revisar literatura de hace 20 años, las conductas y los diagnósticos que teníamos de nódulos tiroideos son la mitad de lo que tenemos ahora. Uh-huh. Se puede decir que ahora se diagnostica 60 a 70 veces más nódulos tiroideos. Okay. Pero algo importante que tiene que saber el público y que más que nada tiene que tener claro es que hay la mala costumbre o el mito de decir nódulo tiroideo es igual a masa, masa es igual a tumor, tumor es igual, igual a cáncer. Así es. Y eso no es verdad. Uh-huh. Eso no es verdad. Empecemos explicando que hay 4 veces más probabilidades en la mujer que en el hombre de presentar un nódulo tiroideo. Y que se han hecho inclusive estudios en personas que han muerto por otras causas uh-huh. en Europa y en Estados Unidos. Y se les han hecho ecografías tiroideas. Yeah. Y se encuentra que en las personas por encima de los 50 años, 6 de cada 10 tienen nódulos tiroideos. O okay. sea, lo que quiero decir es que el nódulo tiroideo es más común de lo que, de lo no que nosotros nos imaginamos. Okay. Y que inclusive han quedado infradiagnosticados. Uh-huh. Obvio, ahora existe mucha medicina de prevención. Uh-huh. Tú vas a un seguro, te hacen un eco por aquí, te hacen un eco por acá y te encuentran el nódulo. Ya. Yeah. Otra cosa importante de explicar es que 95 Uh-huh. de cada 100 nódulos son benignos. Ya. Y eso hay que darle tranquilidad a la población. Okay. Porque muchas veces se dicen cosas que no son éticas. 95 de 100 nódulos son benignos. Son nódulos normalmente o quísticos o que no tienen absolutamente ningún tipo de daño sobre el tejido o no se van a malignizar, que es lo que Correcto. Quiere saber todo el mundo. Uh-huh. Yo siempre digo, mire señora, es como que tiene un lunar. Eso es justamente, te iba a hacer esa analogía. Claro. Tiene un lunar y lo va a tener siempre, uh-huh. o sea, no va a cambiar. Ahora, hay protocolos de seguimiento. La pregunta clave es, ¿cuáles son esos 5 malos? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que hacemos los endocrinólogos? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces hay criterios clínicos y criterios imagenológicos uh-huh. que nos los da el eco para establecer la sospecha de que un nódulo pueda ser maligno. Okay. Entonces, eso sí es el trabajo del endocrinólogo y uh-huh. ahí sí hago una insistencia a la comunidad en general de que no se deje incentivar uh-huh. a realizar procedimientos mientras que no se ha investigado. Y me ha pasado mucho, Javier, en la consulta, tanto uh-huh. privada como en el hospital, que la gente llega ya con una, o sea, un poco más y la cruz encima. Doctor, me han diagnosticado un nódulo tiroideo. No pasa nada. Uh-huh. O sea, el nódulo tiroideo per se no es un problema. Si yo empiezo a investigar y veo las estadísticas, el cáncer menos común, el 1% de los cánceres a nivel general es cáncer de tiroides. Uh-huh. ¿Por qué? Primero, porque es fácilmente detectable, y ahí contesto la pregunta, con uh-huh. una ecografía bien hecha. Uh-huh. Y segundo, tiene una alta posibilidad de cura la gran mayoría de las estirpes de cáncer de tiroides si son estudiados, investigados y tratados a tiempo. Como corresponde. Yo creo que más o menos eso sería inicialmente la propuesta. Entonces, para tomar la analogía de los lunares, ¿sí? Es decir,
Así como nosotros podemos tener muchos lunares en nuestra piel, ¿sí? Y pues los lunares son normales que los tengamos, muy frecuentes, ¿ya? Pues también puede ocurrir que una persona llegue a tener a lo largo de su vida, a partir de los 50 años principalmente, nódulos tiroides. Correcto. Entonces, el hecho de tener un lunar no quiere decir que ese lunar se va a malignizar o es maligno. El hecho de tener un nódulo tiroides, asimismo, tampoco quiere decir que se va a malignizar o es maligno. Perfecto. Y tú, como bien dices, una vez que se detecta eso, hay que aclarar, porque tú dijiste, no hay que dejar que sea hacer ningún procedimiento antes de que sea diagnosticado, pero la gente va a decir, pero bueno, pero si ya me diagnosticaron, tengo el nódulo. Entonces, cuando tú te refieres a diagnosticar, te refieres a que ver si ese nódulo realmente es un nódulo que amerite la pena ser extirpado, sacado, ¿verdad? A eso te refieres. Ni siquiera eso. ¿Sí, no? A ver, yo te decía que hay criterios clínicos y criterios imagenológicos. Uh-huh. Los clínicos son una serie de preguntas que nosotros conocemos por experiencia que se tienen que realizar al paciente de manera individual. Uh-huh. Y la parte imagenológica depende mucho de la descripción del eco. Ya. Por eso es que ese es otro punto. Uh-huh. Hay ecos y ecos. Uh-huh. O sea, tiene que ser un eco bien realizado donde me describa ciertas características especiales del nódulo que me haga sospechar en que es necesario investigarlo. Y empiezo ahí el tema. ¿Por qué? Porque de ahí viene el siguiente paso. El siguiente paso es el BAF. Uh-huh. O el PAF, como le dicen vulgarmente, que es la punción con aguja fina de punción aspiración del nódulo. Uh-huh. Entonces, eso ya es una intervención, claro. Eso ya es un proceso que te genera indiscutiblemente primero un costo y por otro lado una acción directa sobre tu tiroides. Uh-huh. Entonces, debe ser hecha bajo investigación. Okay. Ni siquiera te hablo de extirpación, que ese es otro. Okay, okay. Entonces, ¿por qué? Yeah. Porque el PAF me va a poder contestar varias preguntas. Primero, ¿es benigno? Uh-huh. ¿Es maligno? ¿Es sospechoso? ¿O es indeterminado? Uh-huh. Si es sospechoso o maligno, indiscutiblemente lo voy a retirar. Ya. Yeah. Si es benigno, lo que voy a hacer es seguirlo. Y si es indeterminado, tendré que decidir yo si te lo vuelvo a hacer o no. Uh-huh, el proceso. Uh-huh. Entonces, muchas veces la gente, se apura. Y ahí está la clave de la investigación bien hecha. Fantástico. Tú me decías hace un rato algo que es muy cierto y me estaba olvidando. Los trastornos tiroideos no se los puede ver por separado. Uh-huh. Los trastornos tiroideos se los puede ver en conjunto, porque inclusive un paciente hipotiroideo puede tener nódulos y sus nódulos ser consecuencia de su hipotiroidismo. Le doy reemplazo hormonal y los nódulos desaparecen. Uh-huh. Al revés, puede ser, porque el mundo de la medicina es extremadamente amplio para nuestros pacientes, puede ser que yo tenga un nódulo que produzca hormona tiroidea y sea un nódulo productor de hormona. Uh-huh. Ese nódulo ni siquiera se pincha. Ya. Ese nódulo se le hace otro tipo de exámenes. Entonces, por eso es el enfatizar de que es necesario ir al especialista para investigar correctamente el proceso. Me parece extremadamente interesante todo lo que acabas de decir, Carlos, porque, y me disculpas que siempre esté haciendo estas analogías también con los lunares y demás, que tal vez es algo... Es lo más práctico. Sí, es lo más práctico. Pues, tengo un lunar que me parece extraño, ¿ya? Pero no por eso quiere decir que me lo voy a sacar. Igual con el nódulo. Parece que hay un nódulo ahí, pero hay que investigarlo. Y como tú dices, este PAF es una biopsia en definitiva. Así es decir, es una biopsia. Es una punción para extraer un pedacito de ese nódulo y estudiarlo, ¿ya? Así como también uno se puede hacer una biopsia de piel o una biopsia de lo que sea. Y en función de eso, pues ahí sí tomar las medidas que correspondan según sea el caso. Bien, tenemos una llamada, Carlos. Okay. ¿Qué te parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos. Sí, quisiera agradecer por este programa que ha estado pasando. Yo acabo de sintonizar y me pareció interesante porque les quiero hacer una consulta al doctor. Quisiera saber, verá, doctor, yo ya me hice tratar hace algún tiempo, verá, a raíz que yo tuve una fuerte gripe, yo trabajaba cosiendo jeans y
trabajaba en un sector donde que había mucha tierra, mucho polvo, entonces es como que me afectó a mí. Entonces yo quisiera saber, o sea, porque verá, yo ya me he hecho tratar, estoy con un médico acá, yo le llamo desde Ambato, y me he hecho tratar con la doctora, inclusive pensé que era asma en un principio, luego pensé, me fui primeramente donde el doctor otorrino. Me dijo que no tenía ninguna cosa, que eso, tal vez se trata de alguna alergia. Entonces después me estoy haciéndome tratar con una señora que, con la doctora, perdón, que es del asma. Entonces yo pensé que era algo así, porque a veces a uno a yo camino o toso o corro, me fatigo demasiado y se me va el aire. Se me va el aire, entonces me hizo algunas pruebas y me dijo que no tengo asma. O sea, los síntomas de los nódulos, ¿cómo serían para yo también poder saber, o poder todos los televidentes también enterarnos, qué tratamiento debemos seguir o a qué instancia podemos acudir aparte, ¿no? Por supuesto, mi querida amiga, enseguida vamos a contestar su consulta. Ya, ¿qué te parece, Carlos, si hacemos una pequeña pausa y ustedes, amigas, amigos, no se vayan, que al regresar nuestro querido especialista Carlos Solís va a contestar la pregunta de nuestra querida televidente: ¿cuáles son los síntomas que pueden darse ante la presencia de los nódulos o cualquier otra alteración de la tiroides? Enseguida regresamos. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre los problemas de la glándula tiroides en compañía del doctor Carlos Solís, endocrinólogo. Al finalizar el bloque anterior, teníamos una amiga de Ambato que estaba preocupada porque estaba teniendo algunas molestias de salud y demás, y le inquietaba pues que estas molestias sean producto de algún problema de la tiroides. Y justamente la pregunta de ella era en función de ¿cuáles son estos síntomas que pueden aparecer cuando tenemos un problema en la glándula tiroides o aparecen estos nódulos de la tiroides de los que estábamos hablando previamente? Así que, Carlos, ¿qué te parece si nos contestas esa pregunta? Encantado. Primero que nada, agradecerle la pregunta a nuestra televidente, y lo que le pasa a ella le pasa a mucha gente. O sea, llegan como con un florero lleno de rosas de diferentes síntomas y no tienen más o menos claro. A ver, empecemos diferenciando las tres circunstancias. Hablemos de los nódulos y luego hablamos de los trastornos tiroideos. Perfecto. Los nódulos per se no dan síntomas. Okay. Y eso hay que tener súper claro, ¿no? Los nódulos, en su gran mayoría, en el 80% de los mismos, no pasan de 2 centímetros. Entonces, al no ser tan grandes, realmente la única forma de darse cuenta que existen es palpándose el cuello. O sea, El televidente tiene que entender que así como se indica a la mujer hacerse un autoexamen de mama cada cierto tiempo, es nuestra responsabilidad palparnos nuestro cuello, y si encontramos una masa que es no común o que no es normal o que no desaparece, debo consultar. Correcto. Es más, teniendo en cuenta que hace unos días se celebró el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Esto es un mensaje como Sociedad de Endocrinología Núcleo Guayas a todo el mundo. No hay nada mejor que el autoexaminación. Ahora, si el nódulo es grande, que sí nos ha pasado, lamentablemente la gente por temor, por desconocimiento, no acude al médico, y ya hablamos de nódulos de más de 2 centímetros,
la tiroides está pegada a la tráquea y al esófago. Okay. Entonces, en el momento en que yo tengo una masa que supera este tamaño, empieza a generar compresión sobre estas dos estructuras. Y sí, puedo tener dificultades para tragar o puedo tener dificultades para respirar. Uh-huh. Pero insisto, son realmente situaciones extremas. Ya cuando estamos hablando de una masa muy grande. Así es, que estamos hablando de una masa que inclusive visualmente yo la puedo observar. Uh-huh. Y que no debería suceder en un 2018 verdadero. Uh-huh. Entonces, para nuestra amiga, los nódulos tiroideos son asintomáticos. Uh-huh. La gran mayoría son muy pequeños. Uh-huh. Y ese es otro punto importante que me es bastante importante avisarle a la comunidad. Los nódulos que se investigan son los nódulos mayores a un centímetro. Uh-huh. Y eso es un gran problema porque como existe tanta gente que hace ecografía, entonces automáticamente tiene un nódulo de 0.4 por 0.3 milímetros. Uh-huh. Tú te pones a pensar, a ver, es menos que la punta de una pluma. O sea, hay que tener calma, no hay que desesperarse. Y lo que se hace es un seguimiento observacional con todos los exámenes respectivos. Los nódulos que debemos investigar son los nódulos mayores a un centímetro, salvo que estemos en individuos de edades extremas, o muy joven o muy mayor. Okay. Ahora sí, la tiroides. Uh-huh. Los dos extremos. Tú decías velocímetro, hipotiroidismo e hipertiroidismo. El hipo. Si yo tengo una persona que se siente lenta, que tiene somnolencia, que le dificulta el tránsito intestinal porque se vuelven estreñidas, que tiene una dificultad para bajar de peso, que su piel se pone reseca, uh-huh, o dura, que, y eso probablemente no se va a poder dar cuenta ella, pero nos damos cuenta nosotros, que tiene una frecuencia cardíaca baja, o sea, porque está lenta. Y que eso sí se puede dar cuenta de ella. Tiene intolerancia al frío. Eso es clásico en los hipotiroideos. Uh-huh. Están en un lugar como este, que es un set de televisión, están fríos y están desesperados porque el frío es intolerante. Uh-huh. Que inclusive puede dar dolores musculares, que da desaparición de la regla en las, uh-huh, mujeres, que se llama amenorrea, y que inclusive causa o es una de las razones por las cuales nos consultan cuando no hay fertilidad. Ok. También pueden haber trastornos emocionales, una, uh-huh, persona que tiene labilidad emocional, uh-huh, que en un momento dado está feliz, que otro momento dado está triste, que llora con facilidad, que se siente deprimida. Todos esos, de alguna u otra forma, son síntomas de hipotiroidismo. Te interrumpo ahí, Carlos, un minuto. Tú bien has comentado todos los síntomas relacionados con el hipotiroidismo. Correcto. Sin embargo, quisiera que destacaras que no necesariamente están apareciendo siempre todos al mismo tiempo. Totalmente, sí, de acuerdo. Ajá. Totalmente de acuerdo. O sea, esto es una gama. Tú coges un libro de medicina y tienes 100 síntomas. Uh-huh. Y no necesariamente todos se dan en la misma persona. Uh-huh. A ver, si vamos a los clásicos, es fatiga, cansancio, somnolencia. En muchas personas el crecimiento de la tiroides, que, uh-huh, se llama bocio. Bocio, sí. ¿Ya? Y algunos pueden inclusive presentar una hinchazón, por decirlo en términos, uh-huh, coloquiales, de las piernas, que se conoce como mixedema, que, correcto, muchas veces se confunde. Lo demás son cosas que yo trato de sumar para que nuestros televidentes que nos están escuchando tengan una gama más amplia. Uh-huh. Toda persona por encima de los 30 años debe, como parte de los exámenes preventivos, estudiar, hacerse un perfil tiroideo. Así es. Eso es lo ideal. Y para que no quede colgado, el otro extremo. El otro extremo, así es. El hipertiroideo. Uh-huh. Ese sí es un individuo clásico. Uh-huh. Es un individuo muy delgado. Come lo que quiere y las veces que quiere y no engorda. Uh-huh. Se muere de calor. Constantemente tiene que bañarse, uh-huh, y está que se desespera por el calor. En algunos, lamentablemente, hay un crecimiento de los músculos retroorbitarios y los ojos se ven como salidos, que lo denominamos nosotros exoftalmos. Uh-huh. También hay crecimiento de la glándula, o sea, bocio, y empiezan a ver en ellos, sí,
sin estar enamorados, pues palpitaciones, ¿no? Sí. O sea, el corazón se vuelve rápido y empieza a tener de un momento para otro una sensación de desesperación. Se desesperan, son ansiosos, no pueden dormir, presentan pesadillas e inclusive, vuelvo al punto, se confunde con trastornos psiquiátricos porque llegan a tener ansiedad e ideas paranoides. Ya. Entonces, todo eso, que es muchísimo, como tú dices, no necesariamente va junto, pero las características, el temblor fino de las manos, son condiciones que pueden llegar a sospechar en hipertiroidismo. Perfecto. Ahora, quisiera por la frecuencia con que justamente a nivel popular se habla de los temas de obesidad, sobrepeso y la glándula tiroides, que nos aclararas un pequeño aspecto en este sentido, ¿verdad? Es decir, no toda persona que tiene sobrepeso y obesidad o dificultad también para bajar de peso tiene hipotiroidismo. Correcto. Ni todo hipotiroideo tiene sobrepeso. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Totalmente. Sí, porque muchas veces la gente ya que tiene problemas para bajar de peso, de peso, le echa la culpa a la tiroides y no necesariamente es así. Y viene el paciente y te dice, doctor, ¿cuál de los dos tiroides tengo? ¿La que sube el peso o la que baja? Y empieza el... Y clásico en la mujer, ¿no? Que tiene ese trauma con respecto al peso. Y voy a ser hipotiroidea, o sea que voy a engordar. A ver, tienes toda la razón y es súper práctica la pregunta. El asunto no es que subas de peso realmente. El asunto es que en el hipotiroidismo, por esta condición, se dificulta mucho descender el peso. Entonces, en aquellas mujeres que se someten a procesos de investigación, mejor dicho, a dietas o porque quieren mejorar su silueta o su estructura, su condición metabólica, una de las cosas que se deben hacer es pedir perfil tiroideo para descartar hipotiroidismo. Pero es importante, y a través de tu pregunta también lo digo, una vez que ya eres diagnosticado o diagnosticada y estás en reemplazo hormonal, tú eres un individuo normal. Así es. O sea, no pasa absolutamente nada. Y ya no acuses a la tiroides de que no bajas de peso. Habría que investigar otras cosas. Lo mismo el individuo con hipertiroidismo. Las dos son enfermedades curables, controlables y que no generan, obviamente, una situación más allá de acudir al especialista. Perfecto, perfecto, Carlos. Aclarado completamente. ¿Qué te parece si ahora pues leemos otro de los mitos que nos quedaron pendientes para ver si los vamos comentando y ver si son realmente ciertos o mentiras? Dice, ¿son contagiosos los nódulos tiroides? Absolutamente que no. Es importante explicar que más que contagiosos, es muy común la pregunta, si yo lo tengo, mis hijos lo van a tener. Exactamente. No hay una relación comprobable hasta hoy hereditaria entre ni siquiera el cáncer de tiroides, peor aún en la presencia de nódulos. Lo que hay es una predisposición. A veces esto no es tan fácil y a ver si te gusta la analogía. La mayoría de estas enfermedades son autoinmunes. Entonces, cuando tú le dices la palabra a la gente, te queda menos auto. ¿Qué? Señora, es autoinmune. Nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo tiene una serie de células que se llaman proteínas y que algunas funcionan como defensa. Creo que hay una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Paramos? No, bueno, hagamos una pequeña pausa para ver qué nos quiere comentar nuestro televidente. Hola, muy buenos días. Sí, doctor. Sí, bienvenida. Mire, yo le hago una pregunta. Yo soy diabética e hipertensa. Ok. Pero tengo algo como que me atoro. O sea, que como que siento los arroces aquí en la garganta. Ajá. Aquí abajo. Pero ya me hice ver en el dispensario y me manda hacer un eco de la tiroides. Ok. Y, ¿cómo? Yo digo, sí me lo tengo que hacer. Porque yo como la comida así como bien, me rueda todo eso, sí. Sino que a veces tengo como sensación de tener aquí un grano de arroz aquí en la garganta. Algo en la garganta. Y lo mismo cuando me tomo una pastilla... Como que se me fueran pegando, la siento así como que... Pero todavía no se ha hecho la ecografía, solamente no. Se la han solicitado. Usted lo que quiere saber si es que es pertinente realizarse o no la ecografía de tiroides. Sí. ¿Qué le podemos contestar a nuestra amiga? La respuesta es sí. O sea, no hay ningún examen que sea malo. La ecografía no duele. La ecografía es un procedimiento
bastante rápido. Va usted a salir de la duda si el término correcto es disfagia, o sea, esa sensación de dificultad para tragar, tiene algo que ver con la presencia de una masa ahí. Pero de antemano yo dudo mucho, porque tienes que haberte palpado, claro, y no tienes que haberte encontrado nada. Pero está bien, como parte de la investigación que el médico te ha propuesto, que te hagas el eco y que salgas de la duda de que no tenga nada que ver la tiroides en eso. Claro. Así que, bienvenida, hágase el eco. Como tú bien dices, a partir de cierta edad es importante pues estar como constantemente. Como parte de un proceso de prevención, sí, perfectamente. Sí, estamos correctos. Bien, Carlos, tenemos otra llamada, me parece. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, mi amiga. Tengo una consulta. Yo tengo 20 años que ya he tenido hipotiroidismo, estoy en tratamiento, pero sí veo que la tiroides me ha afectado lo que es la parte memoria, y también he hablado con otras personas que tienen la misma situación, y también me ha bajado el tono de mi voz. O sea, a veces hablo claro y otras veces se opaca. He averiguado, porque yo le pregunté al doctor y me dijo que nada tenía que ver, pero a otras personas con la misma dolencia les ocurre lo mismo y antes eso no tenía. Ok, esa es mi pregunta. Bueno, parece que la inquietud de nuestra amiga es si realmente estos cambios que ella ha notado, pues, se los puede atribuir o no a su hipotiroidismo, que ya quedó claro que es una disminución en la producción de hormona tiroidea que desacelera, enlentece, ¿verdad? Pero que ella ha estado ya 20 años y, como tú bien dijiste, con el tratamiento, pues aparentemente es una cuestión que debería de manejarse como algo normal, ¿no? Ya puede hacer su vida normal y no debería de tener síntomas, etcétera. Sí, es bastante común que los médicos que se asocian a nuestras especialidades siempre determinen que la alteración de la voz, que es una disfonía, la presencia de una sensación de un cuerpo extraño al tragar, y que inclusive el ahogo, sean situaciones que deban descartarse con la tiroides. Yo no es que niego esa opción, sino que vuelvo al punto. Para que esto suceda, tendríamos que hablar de una masa muy grande que genere compresión, ya sea de la estructura del esófago o de la estructura de la tráquea. Y en relación a la pregunta de la señora, la voz está dado por el nervio laríngeo recurrente que corre por esa zona. Normalmente tendría que haber una compresión sobre el mismo y tendría que haber una estructura no normal, entendiéndose un nódulo. Pero ella lo que tiene es hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo, luego de 20 años de evolución, la pregunta que debería hacerse ella a través de su médico especialista es, ¿está bien reemplazada? Porque eso es clave. Claro, o sea, está recibiendo el tratamiento, la dosis se ha hecho, que corresponde. La dosis adecuada, ¿está bien reemplazada? Dos, ¿se ha hecho controles últimamente? Y tres, la disfonía no tiene relación con el hipotiroidismo. Probablemente inclusive puede ser con el envejecimiento natural, que es otra cosa. Y obvio, muchos hipotiroideos mayores van a tener lo mismo, pero no va a tener relación con el hipotiroidismo. Perfecto, Carlos. Ahora, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre los problemas de la glándula tiroides en compañía de nuestro querido amigo,
especialista e invitado, el doctor Carlos Solís, endocrinólogo. Bueno, ahora, en este último bloque, Carlos, me gustaría que nos comentaras un poquito para ya concluir. Ah, tenemos una llamada telefónica, vamos a darle prioridad a eso. Bienvenida, mi amiga, amigo. Hola, buenos días. Aló. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Sí, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es que lo que pasa es que yo tengo un problema de demasiado. Me he adelgazado y no puedo subir de peso. Ya. Y muchos me comentan que porque no me hago el examen de la tiroides. Correcto. Que puede ser eso que me esté perjudicando, pero no me he hecho porque... Pero en este momento quiero consultar al doctor, aparte de, por decir, si tuviera hipertiroidismo, ¿verdad? Sí, hipertiroidismo. Podría darse caso que, por decir, también me afecte lo que es, por decir, los pasos, o sea, el caminar. Ok. O sea, en otra palabra, quisiera saber todo lo que pueda darse en el caso de hipertiroidismo. Por supuesto, mi querido amigo. Enseguida contestamos su consulta. Ya, gracias. Bueno, Carlos ya había comentado algo sobre el hipertiroidismo, pero en concreto, pues nuestro amigo dice que no puede ganar peso y que le han recomendado que se haga un examen para la tiroides. ¿Sería recomendable que él mismo vaya a hacerse el examen o que ya visite directamente un endocrinólogo? Que es justamente una de las cosas que te iba... No es tan fácil el tema. Perder peso lo puedes hacer por 50 causas diferentes. A pesar de que, siempre pensando como clínico, lo escuchaba él, y existe una sintomatología que se da en el hipertiroidismo que hace que haya una pérdida de potasio y genera una parálisis que inclusive está determinada, que imposibilita al individuo a levantarse inclusive hasta de la silla. Yeah. O sea, de que hay muchísimos síntomas, hay. Yo le aconsejaría a él, en aras de ser muy práctico, uno siempre tiene un médico de cabecera, uno siempre tiene un médico al que acude, al que tiene de alguna otra forma un grado de aprecio y un grado de respeto de muchos años. Yo creo que ellos deben tener en cuenta que la evaluación clave de un perfil tiroideo es de la TSH, que es la que se produce en el cerebro, y de la T4 libre, que es la que se produce en la glándula per se. Con eso, uno establecer si hay alguna alteración. Y si existe, pues indiscutiblemente estamos nosotros para poder orientar. Yo creo que esa es la base del proceso. Todas las enfermedades tiroideas tienen tratamiento. Yo creo que en eso vamos a coincidir muchísimo en relación a todas las patologías. Tenemos muy poco medicina de prevención. Pensamos muy poco que nos va a pasar algo. Creemos que vamos a ser invencibles e inmortales. Los seres humanos debemos aprender que por encima de los 30 años debemos hacernos evaluaciones. Inclusive la enfermedad puede estar y yo no sentirla. Entonces, parte de ese proceso debe ser una evaluación de un perfil tiroideo. El endocrinólogo inclusive podrá decir si es que es necesario un eco o no, con una simple palpación. Y es importante también indicarle a todos nuestros usuarios o todos nuestros televidentes que tanto privadamente existen los endocrinólogos que son los especialistas de la tiroides, como también, por ejemplo, ahora en el hospital que tenemos del Seguro Social en el norte, en Los Ceibos, tenemos la clínica de tiroides, ¿no? Esto es un trabajo multidisciplinario, nosotros somos como las cabezas del proceso como endocrinólogos, hacemos la investigación, se hacen pues los ecos en el caso de ser necesarios, se investigan los nódulos y se realiza la cirugía de la glándula per se. Que eso también es importante, hay que ir a manos expertas. Perfecto, sí. No se debe operar por operar y no se debe generar, porque muchas veces las cirugías mal realizadas generan más problemas que el mismo hecho de tener un nódulo. Entonces, todo eso es importante. Tiene que tener derecho todos a atenderse. Tienen que asistir al endocrinólogo si es necesario. Si eres asegurado, pues en el momento adecuado estás con la clínica de tiroides de Ceibos. Y si no eres asegurado, pues intentar con tu médico inicialmente hacerte un perfil y luego establecer si hay necesidad de la interconsulta. No dudar.
todas las patologías o todas las enfermedades del tiroides tienen cura, uh-huh, o por lo menos tratamiento. No esperar, como estaban haciendo nuestros dos últimos consultantes. Háganse la investigación. Es impresionante, Javier. Nosotros vemos, uh-huh, gente que llegan con masas de 10, de 12 centímetros. Que por lógica, ¿qué le puedes ofrecer tú a una persona la que ya ha perdido toda la estructura del cuello? Uh-huh. Es complicado versus operar un nódulo de 1, claro, de 1.5 centímetros. Y lo mismo, uh-huh, con el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Y quiero dejar un último mensaje porque me acuerdo de la paciente de ayer. Uh-huh. Señoras, si van a embarazarse, es importante pedir perfil tiroideo. Uh-huh. Eso es fundamental. Los primeros 3 meses del embarazo, el producto vive de la producción endógena de tiroides de la madre. Y si usted no sabe qué es hipotiroidea, puede tener problemas en la organogénesis de su bebé. Uh-huh. Lo mismo si es hipertiroidea, va a tener muchos problemas para el tratamiento. Entonces, prevenir es mejor que tratar. Es decir, en este caso, pues, como tú bien lo has dicho, la prevención es lo ideal, siempre, siempre. Y de ahí, nuevamente, algo que yo de manera recurrente he insistido en varios episodios, sobre todo cuando se trata de los embarazos, es que, por favor, siempre tratemos de planificar los embarazos y en función de esa planificación estar preparados en pareja, es decir, tener una consulta preconcepcional. Antes de tener los hijos, la pareja tiene que acudir a su médico de cabecera para que, en función de su historia clínica, antecedentes y demás, pues recomiende algunas, digamos, estudios adicionales en función de las necesidades específicas de cada uno. Entonces, tú, como bien dices, pues se podría descubrir que una persona tenga un trastorno en la tiroides que sea perfectamente tratable, ¿ya? Y de esa manera evitar complicaciones en el embarazo, ¿verdad? De acuerdo. Perfecto. Muy bien, Carlos. Se nos ha terminado el tiempo y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. De hecho, te comprometo para que en un futuro nos vuelvas a acompañar en Vida Mejor, tratando asimismo un tema de tu experticia. Y pues a ustedes, amigas, amigos, gracias por confiar en nosotros. Y recuerden que si llegaron un poquito tarde a este episodio, pues pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche. Y como siempre, vamos a seguir en vivo y en directo todos los días tratando un tema de salud que de su interés a partir de las 9 de la mañana. Así que soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.